En 1652, el rey de Holanda prohibió los matrimonios entre las familias de la aristocracia cuando sus médicos descubrieron la anemia, hemofilia y otras debilidades genéticas que los nobles estaban introduciendo en su linaje. Pero Eva Van Damme era una narcisista, una de las mayores. Incapaz de autocomplacerse, encontró el sustituto más satisfactorio, su hermano gemelo. Cuando supo del decreto del rey, Eva Van Damme reunió a toda la familia, su hermano, primos, sobrinos y nietos, y los trasladó al Nuevo Mundo. Allí construyó una gran mansión. Con el paso del tiempo, las puertas se cerraron al exterior, y finalmente, la familia Van Damme desapareció completamente de vista. Hemoglobina. Aunque parece que el huracán Adán permanecerá lejos de la costa, los vientos han aumentado considerablemente a lo largo del día desde Boston y hacia el norte. Esperamos que la cola del huracán cruce la región costera noreste mañana. Los residentes del área pueden esperar durante... ¿Estás seguro de que estás mejor? Me siento ansioso, pero pasará. Aquello es el cementerio. Hay un gran revuelo. ¿Detrás? ¿Son mujeres? Eso creo. ¿Qué están haciendo? El condado ha pillado a la dueña, Bert Gordon, aquella de allí, usando madera de segunda para los ataúdes. Se ha convertido en un gran escándalo político. La han obligado a desenterrarlos y le han quitado el contrato. Bert siempre intenta engañar a alguien con algo. Los ataúdes volverán en barco al continente para ser enterrados. Bert está cabreada.
ayúdame. John. John, oh Dios mío, denme mi bolsa, mi bolsa. Necesito su ayuda, vengan aquí. Sujétenle la cabeza. Eso es. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Shh. ¡No! ¡Coja la medicina! ¡Vamos, vamos, vamos! Demasiado tarde, señora. Tranquilo, shh, shh. Aguanta, aguanta. Shh, shh, shh. ¡Malditos ladrones! A esos ataúdes no les pasa nada. Además, eso es asunto de los que están dentro. Necesito un médico enseguida. Pues, hace poco llegó una especie de médico. Vive al otro lado de la isla. Espere. ¡Alice! ¡Necesitamos tu barca! No es el camino más fácil, pero sí el más corto. ¿A dónde crees que vas, Alice? Esa gente necesita la barca. Necesitan ayuda. Pero vuelve pronto aquí. Tienes trabajo que hacer. Tengo tanta hambre. Lo sé. Ayúdenme a subirla. Cuidado. Con cuidado. Bueno. Parece que tendré huéspedes en el hotel. Y con un poco de suerte, también algún entierro. Gracias, le pagaré lo que quiera. Eso no es necesario, no se preocupe. Maldita perezosa, dando vueltas con la barca. Chicos, esto no me gusta nada. Preparad el cuerpo para el entierro. Al suelo, Debbie. Haz el muerto. ¿Quién te supone que eres? ¿Bert Gordon? Formaldehído, por favor. ¡Ben! ¡Idiota! ¡Me lo has echado todo encima! Chicos, ¿qué estáis haciendo ahí abajo? Nada, señora Gordon. Creo que vamos a tener problemas. Venga, fuera de aquí. ¡Esperad! ¡Hay algo! ¡Socorro! ¡Socorro! Ramona, ¿qué te pasa? ¡Alice! ¡Algo iba atrás de mí! Ahí no hay nada. ¡Algo iba a cogerme! ¡Alice! ¡Alice, había algo! Pronto te encontrarás mejor. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Eso es.
aguanta. ¡Doctor Marlowe! ¡Doctor! ¡Hola! Eso es. ¿Puedes venir conmigo? ¡Hola! Vamos. Hacia aquí. Échale sobre la mesa. Échate. Vamos. Muy bien. ¿Quién es usted? Soy Kathleen Strauss. ¿Es usted el doctor Marlowe? Lo era. Pero se acabó. Lo siento. No le entiendo. Me han dicho que el doctor Marlowe vive aquí. Soy el doctor Marlowe. ¿Qué le ocurre? Tiene la sangre envenenada y necesito darle una dosis de propanol. ¿Lo tiene? ¿Propanol? Puede ser. Si no le doy una dosis, morirá. Por favor, cálmese. Aquí lo tiene. ¿Estás segura de que no es alérgico? No, soy enfermera y ya se lo he dado antes. Podría matarle. No le matará. Por favor, vamos. Yo lo haré. ¿Qué es eso? Dormirá un rato. Esperemos que despierte. ¿Puede decirme sobre la enfermedad? Es una enfermedad de la sangre congénita y degenerativa. Eso es todo lo que sabemos. No sabemos nada más sobre ella. ¿Son de París? Sí, él se educó en París gracias a un fondo anónimo vitalicio. Tuvimos que investigar mucho, pero localizamos el dinero en el banco de Bangor y este certificado de nacimiento que dice que nació en la isla. Strauss. No me suena de nada. Pensamos que tal vez podría tener parientes en la isla que conocieran la enfermedad o la hubieran tratado. Bien, no es imposible. Les deseo buena suerte. Firme aquí. Para ser un buen médico no es usted muy hospitalario. ¿Quién ha dicho que soy un buen médico? ¿Qué me dice del doctor que firmó el certificado de nacimiento? El doctor Peterson. ¿Dónde puedo encontrarle? Se ahogó un día de pesca. Oiga, solo llevo aquí 2 meses. No puedo ayudarla. Usted solo llena formularios. Sí, lleno formularios. Antes tenía una clínica en África, en Johannesburgo, pequeña y sencilla. Incluso tenía mi avión. No sabía que los jefes querían echarme. Y un día, tras un aterrizaje algo rudo, me quitaron la licencia. Decían que tenía problemas con la bebida. Entonces no bebía. Señoras, pónganlos aquí. Con cuidado. Señor, ¿quién se ha metido en este ataúd? ¿Qué diablos le ha pasado al cuerpo? ¡Aguante! Bárbara, corre, avisa al doctor Marlowe ahora mismo.
Señora Shin, no se preocupe. Aguante, aguante. Ya llega la ayuda. Está de camino. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha sido eso? Bueno, la isla a veces tiene que asentarse. Se acostumbrará. No es nada importante. Mire quién ha vuelto de entre los muertos. ¿Qué color prefiere? ¿Cuánto le debemos, doctor Marlowe? No es nada. Paga la casa. Gracias. ¿Tienen dónde alojarse? No, la verdad. ¿Puede recomendarnos un sitio? Les acompañaré. Muy bien. Vamos. Vamos. ¿Cuántos años tenía cuando se fue a París? No lo sé. Era un bebé. Ah, oh, qué lástima. Es extraño. Todo parece tan familiar. El hotel está justo ahí. Es el único que hay. Muy bien, gracias. Creo que no me gustará estar aquí. No estaremos demasiado. Tienen nuestras maletas. ¿John? ¿Qué pasa? Me alegro de verle con mejor aspecto. Mamá pensó que se hospedarían aquí e hizo traer las maletas. ¿Qué es ese olor? Oh. Lo siento. Estamos preparando el entierro de la viuda del reverendo Shia. Lo sé. Hola. Hola. Era una señora muy agradable. ¿Han oído hablar de los ataúdes? ¿Alguien se ha metido dentro de ellos? Sí. ¿No hay hombres en la isla? Oh, están todos con la flota de pesca, excepto mi papá, Hank, que ayuda a mi madre. ¿Quieren la suite nupcial? Gracias. Es extraño estar aquí. Bueno, es donde naciste. Lo sé. Me siento angustiado. Oh, cielo, es completamente comprensible. ¿Cómo no ibas a estar angustiado buscando a la familia? Deja de ser tan comprensiva. ¿Qué estás buscando? La guía telefónica. Tal vez los Strauss estén en la lista. No hay teléfono.
Tengo hambre. Nos comeremos un bocadillo. Pero... ¿qué sucede? No lo sé. Quita tu sucia mirada de él, baby Laura. Todd lo vio primero. ¡Hola! ¿Podría ayudarnos? ¿Sabes si hay alguien que se llame Strauss en la isla? Mi marido está muy enfermo. Intentamos encontrar a su familia. ¿Es de la isla? ¿La familia Strauss? No sé de nadie que se llame Strauss. Soy John Strauss. Le agradecería que nos ayudara. ¿De dónde es? ¿Es italiano? Tal vez ella pueda ayudarnos. Oh, baby Laura, ella no habla desde que tenía 6 años. Oh, lo siento. Usted no tiene la culpa. En fin, lamento no poder ayudarles, pero aquí no hay ninguna familia Strauss. Vamos. Alice, deja de soñar y vuelve al trabajo. Esa pobre gente tiene muchos problemas. Ya, asegúrate de que no se vayan sin pagar. Mamá, no son de esos. ¿Qué diablos sabes tú? La gente es igual en todas partes. No. ¡A trabajar! La viuda Shia se está pudriendo abajo. Mucho mejor. Siempre admiré mucho su cabello, señora Shia. Siempre tan limpio y peinado. ¿Alice? ¿Estás ahí? Aquí abajo. Lo siento. Es el líquido de embalsamar. Siempre huelo a él algunos días. Me preguntaba si podría acercarme al otro lado de la cala contigo. Voy a estar un rato con la señora Shia. ¿Cree que podrá manejar la barca sola? No hay problema. Crecí cerca del mar. Era obligatorio. Las llaves están puestas. Pero tenga cuidado porque aquí los cambios de tiempo son muy rápidos y se acerca una tormenta. Muy bien. Gracias. Por favor, no le diga nada a mi madre. Te lo prometo. Puesta de sol, coral. Sé que no es su color, pero es el único que tenemos. Por el amor de Dios, Alice, no hables con los muertos. Es de locos. Ven aquí, Hank. No te lo vas a creer. Hola, papá. Hola, cielo. Dorotea dijo a Hank que la señora Shia quería que la enterraran con su collar. ¿Qué collar? Es la primera vez que lo veo. Mierda. ¿Quién iba a pensar que la viuda de un reverendo pudiera tener guardado algo así? ¿De dónde diablos lo sacó?
Herencia familiar. Debe costar una fortuna. Oh, eres muy observador. Pues claro que vale una fortuna. Por desgracia, acabará 2 metros bajo tierra y no le será útil a nadie. Eso es tirar las cosas. Y Ver Gordon no piensa tolerarlo. Date prisa, tiene que estar enterrada antes de que llueva. La enterraremos en el cementerio Van Damme. Pero el cementerio Van Damme es propiedad privada. Todos los Van Damme han muerto. ¿Quién nos lo impedirá? Además, ahora el condado está acabando en nuestro cementerio. Y no quiero que más agentes estúpidos metan las narices en mis ataúdes. ¡Volvete al trabajo! Me parece una vergüenza. ¿No crees, papá? No lo sé, princesa. Mamá va a robar estas joyas, ¿verdad? No, ella nunca haría una cosa así. Papá, solo puedo decírtelo a ti, pero quiero irme de la isla. No dejarás a tu padre, ¿verdad que no, Alice? Enviaré a por ti. No podría dejar a tu madre. Eres demasiado bueno, papá. He llamado. Lo siento, no respondí a nadie. Oh. ¿Cómo está? ¿Cómo está John? Está descansando. Me gustaría hablar con usted. Claro, siéntese. Gracias. Yo necesitaba una conversación, alguien con quien charlar. ¿Quiere un té? Gracias. Verá. El nivel de degeneración de la sangre de John va en aumento y sus crisis son cada vez peores. Hemos ido a los mejores hospitales y nadie nos ha dado ninguna respuesta. ¿Cree que lo que tiene John es hereditario? ¿Qué sabe usted de la familia Van Damme? Nada, ¿por qué? Llegaron a la isla hace unos 300 años. Era una rica familia holandesa. Hay muchas historias sobre ellos. He estudiado los archivos del doctor Peterson. Se dedicaba a la investigación genética. Encontró algunas pruebas sobre la endogamia. La endogamia puede causar mutaciones, cambios genéticos, uno de los cuales usted probablemente conoce. Es la coloración desigual de los ojos, parecida a la de su marido. O a esto. Dios mío. ¿Cree que John puede ser un Van Damme? Podría ser. ¿Cómo puedo contactar con ellos? El último murió hace 75 años. El doctor Peterson tenía una enfermera, se llama Lexi Krongold. Podría hablar con ella. Todavía vive aquí. Gracias. Estoy embarazada. ¿Lo sabe su marido? Fue una buena vecina. Tan inocente. La recuerdo cuando niña. Señoras, creo que la señora Shia va a unirse de nuevo con el viejo pastor. Que descanse en paz.
dado un susto de muerte. A mí también. Iba a bajar para comprobar unas cosas. ¿Puedo traerle algo? No, estoy bien. Pero gracias. Aquí tienes las llaves de la barca. Gracias. Buenas noches. Adiós. Hola, soy yo. Oye, he ido a ver al doctor Marlowe y dice que piensa que puedes estar emparentado con los primeros habitantes de la isla. Y me dio el nombre de una mujer que tiene más información. Se llama Lexi Krongold. Deberíamos ir a verla mañana. ¿Eh? Son buenas noticias, ¿verdad? Por fin llegamos a algo. Tengo hambre. ¿De qué? No, no, no. Yo no. No. Yo no. No hagas eso. Suéltame. ¿Qué diablos te ocurre? Lo siento. Estoy furioso. Me muero.
mucho, señora Xia. Pero lo necesito para irnos mi padre y yo. ¿2.75? Están dando el pago. Todo el tráfico marítimo está parado. Se esperan fuertes tormentas. Les ofreceremos más información en próximos boletos. Estará aquí en un par de horas. ¿Qué noticias hay de la flota pesquera? La radio no funciona, lo he intentado toda la mañana. ¿Han visto a Alice esta mañana? No, de hecho esperábamos que nos llevara a la casa Krongold. ¿Para qué diablos? Es personal. Vaya, ¿dónde está esa chica? Yo también debo resolver unas cosas. Puedo llevarles hasta las rocas. La casa está cerca. Oh, gracias. 25 pavos. ¿Lo toman o lo dejan? ¿25 dólares? Aceptamos. El terreno de los Van Damme. Entonces eran un puñado de contrabandistas holandeses. La leyenda dice que usaban las cuevas de esas rocas para esconder su botín. Pero nadie encontró nada. El último murió cuando se incendió su mansión hace 75 años. ¿Es a dónde van? ¿Arriba? Sí, es donde vive Lexi desde hace años. Era enfermera. La mujer más vieja de la isla. Solo Dios sabe las cosas raras que hace. Les aseguro que está muy loca. Vamos, les acompañaré parte del camino. Síganme. Es un atajo. ¿Eh?
El sujeto es un macho de 33 años. La sangre muestra una preponderancia de anantocitos indicativo de una grave hemorisis. Un momento. También presenta marcadas similitudes con la muestra tomada del embrión, sugiriendo un síndrome congénito, posiblemente heredado. Veamos. Vamos a ver. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ya voy! ¡Abra! ¡Han! Doctor, doctor, creo que debería ver esto. ¿Qué es eso? Es un grifo. Este olor me recuerda a algo. ¡Engañarme, ¿verdad? ¡Sé que estás aquí! ¡Mi coche está aquí, así que estás aquí! ¿Qué es eso, doctor? Parece que es humano. Causa de la muerte, graves mutilaciones. Torso bien desarrollado. Testículos en descenso total. Esta maldita cosa saltó desde el puerto a mis manos, doctor. Espere un momento. A ver. Superior al pene, un pliegue epidural. Y descubrimos una pequeña, pero funcional vagina. Bromea. Fluido seminal presente sugiere un activo hermafrodita, capaz de tener relaciones sexuales consigo mismo. Necesito un trago. Póngame uno doble. ¡Alto! Te estaba esperando. ¿Señorita Krongle? ¿Me conoce? Oh, eres muy guapo. Claro que yo sabía que ibas a ser un chico muy guapo. Ven aquí. ¿Es eso realmente necesario? Sí, es necesario. Desde que quemaron la casa ha habido todo tipo de buscadores de curiosidades. ¡Vándalos! Debo proteger el lugar, oh sí. Es mi trabajo, ¿no lo sabe? Vamos, muchacho, ven aquí. Sí. Sí. Ahora, quítate la camisa. ¿Por qué? Vamos, ábrela. Tengo que verte el pecho. El doctor Marlowe dijo que era la enfermera del doctor Peterson. Oh, sí. Sí, muy bien. Bien. No está nada mal. Oh, han sanado muy bien. ¿Pero cómo? Oh, tienes derecho a saberlo. Es tu historia. Fueron los isleños quienes quemaron la mansión. Mataron a toda la familia. Excepto a ti. El doctor Peterson y yo tuvimos que sacarte de aquí. Tuvimos que enviarte lejos.
Salvamos lo suficiente del fuego para dotarte de un fondo económico. Sabe más de lo que cuenta. ¿Por qué me llamo Strauss y no Van Damme? Es mi compositor favorito. Strauss, oh sí. Fíjate, John, guardé una cosa para ti. Mira. Estaban atadas a tus pequeñas manitas. Tú mismo te hiciste esas cicatrices en el pecho al arañarte, pobrecito. Atadas a mis manos, ¿por qué? Oh, los Van Damme hicieron muchas cosas extrañas. Pero tú no. Tú no tienes visiones, ¿verdad, chico? Siempre veo cosas raras, pero... pero no sé qué. ¿Puede explicarlo? No. Si sabe qué enfermedad tengo, dígamelo. No. No. Ahora es mejor que te vayas. Dígame lo que sabe. ¿Puede ayudarme? No puedo, chico, no puedo. Si sabe algo sobre la enfermedad de mi marido... No, ya se lo he dicho. Ahora váyanse de aquí. Puedo creerlo. Ah. Después de punzar el estómago, un olor purgante. Lo huelo cada día. Es líquido de embalsamar. Hay más. Tiene tres estómagos. Acérqueme el bote. Está viva. ¿Cómo es posible? ¿Dónde vas tú tan bonito? ¿A la era verdadera? ¡Pim, pam, fuera! Te toca, ¿eh? Oh, ¡como siempre! ¿Jugamos al escondite? ¿Por qué no te escondes? Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... ¡Quien no se ha escondido, tiempo ha tenido! ¡Os encontraré! David, ven, os encontraré. ¡David! ¡Ven! Venga, chicos. ¿Squeaky? ¿Eres tú? Voy a volver. Pero, John, están todos muertos. Allí no hay nada para nosotros. Me da igual. ¡Les había dicho que se fueran! Esta es mi casa. ¿Tu casa? Soy un Van Damme. Podría haber algo dentro que me mantuviera vivo. Aquí no hay nada para ti, muchacho. Pues, ¿de qué la protege? Te lo dije, de los vándalos que prendieron el fuego. ¡Oh! Eso fue hace 75 años. No tengo 75 años. No me salvó del fuego. ¿Por qué miente? Me muero. Dijo que me salvó cuando era un bebé. ¿Por qué no me ayuda ahora? Chico, vete a casa. Si nací después del fuego. Olvídalo. Entonces no todos los Van Damme murieron en el fuego. La muerte puede ser una dulce liberación. Dígame la verdad.
Te lo mostraré. Te lo mostraré. ¿Estáis seguros de que no andabais cavando por ahí? ¡No, de veras! ¡Ellos la cogieron! ¡La arrastraron! ¿Seguro que no me estáis engañando? ¡No es momento de juegos! Laura, llévate a los chicos al pueblo antes de que estalle la tormenta. Muy bien, asegúrate de vigilarles. Y Squeaky, pórtate bien. Ayuda a Laura, ¿de acuerdo? Deberíamos llamar a la policía. Esta casa nunca se quemó. Está hecha con madera de barco, ¿sabes? Impregnada de sal, empapada con salmuera. Toma. Vamos por aquí. John. Los Van Damme aún vivían aquí cuando yo era niña. Pero nunca los vio nadie. Y un día yo me acerqué aquí a echar un vistazo y los vi comiendo. ¿Qué vio usted? Oh, bueno, la gente del pueblo incendió la mansión. Mataron a todos. Creyeron que estaban muertos. La verdad es que algunos Van Damme escaparon por los túneles subterráneos de la isla. Aún siguen vivos. No funciona. No funciona. La radio tampoco. Estamos incomunicados. ¿Qué significa que me salvó a mí? ¿De qué me salvó? De ellos. Porque tú eras diferente. Tú eras normal. Supongo que en cierto sentido tenían miedo de ti. Pero fue una caridad. Una caridad. Eva Van Damme. Sabe lo que quiero, ¿verdad? Tiene que decírmelo. No puedo. Es su gran secreto. Su gran secreto. ¡Que entre la luz! ¡Abran la ventana! ¡Ah! ¡La ventana! ¡Ah! Es fascinante. ¿Qué es, doctor? Una célula de la sangre de la autopsia del espécimen es idéntica a la muestra que saqué a John Strauss. Y el embrión... ¿Qué significa? Problemas. Doctor Marlowe, tenemos un problema en el cementerio del condado. Ramona ha sido arrastrada hacia un túnel. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Hank, vamos.
¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí. ¡John! ¡John! Ven aquí. El motor está en marcha. Vamos. Eso es. ¿Puedes cerrar? ¿Puede verla? Voy a entrar. Doctor, llévese esto. Ramona. ¿Ramona? Dios mío. ¿Ramona? ¿Qué hay ahí abajo, doctor? ¡Allá ahí abajo! Doctor, su brazo, ¿qué le ha pasado? Hank, es algo terrible. Siento.
que se acerca mi fin. No, por favor, John, no hables así. El doctor Marlowe. Tenemos que encontrar una salida. Rolly, vamos. Sigue igual. ¿Y el teléfono? No funciona. Seguro que estaremos incomunicados esta mañana. Muy bien. ¿Contra qué nos enfrentamos en realidad? Ahí hay algo. La isla está llena de túneles que conducen al cementerio. Ahí abajo hay cosas vivas. Se alimentan de cadáveres. ¿Cosas? ¿Y qué son? ¿Animales? Mutaciones. Seres deformes. Lo que queda de los Van Damme sobrevivieron al fuego. ¿Comen carne humana? Carne embalsamada. Se llevan los cadáveres de la isla. Les han quitado su provisión de comida. Y ahora están desesperados, enfadados y muy hambrientos. Vienen a por nosotros. La buena noticia es que son extremadamente sensibles a la luz. Tenemos que ir todos al faro. Allí estaremos a salvo. ¡Venga, vamos! ¡Necesitamos lámparas, linternas, bengalas, focos, lo que sea! ¡Venga, vamos! ¿Y yo qué hago? ¡Haz correr la voz! ¡Necesitamos de todo! ¡Focos, lámparas, antorchas, linternas! ¡Eso es! ¡Vamos, échate! Voy a darte una dosis, ¿de acuerdo? Muy bien, tendrás que despabilarte. Ten mucho cuidado. Baby Laura, no. Dame la mano, ven conmigo. Venga, tenemos que intentarlo juntas. Vamos, no tengas miedo. Oírme. Sé lo que te pasa. Sé cómo puedes sobrevivir. Sé. ¿Cómo? ¿Cuántas ganas tienes de vivir? Conservado en formaldehído. Eso los mantiene vivos. No te dejaré. Por favor, no me dejes.
casa. Vamos. ¡Necesitamos más luz! ¡Toda la luz arriba! Marlowe dijo que nos encontraríamos en el faro. John. Muy bien, tú ve por el otro lado. Yo voy a dar la vuelta. Es como si tuviera un montón de sentidos nuevos. Eso es, vamos, ajusta así. Un momento, un momento. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Ahora. Espera un
No deja ya la copa. Cuidado, ten cuidado, ya, cuidado. Pues mira, pues un momento. Sabes que la odiaba. No quiero hablar de eso, John. Tienes que saberlo. No voy ni a hablar. Estás vivo y eso es lo que me importa. Y mañana volveremos a París y aislaremos la química que necesitas. Más luz. ¡Necesitamos más luz! ¡Toda la luz que tengamos! Todo está bien. Todo está bien. Tranquilos. Tranquilos. Aún no nos han perdido. Comprobaré los posibles. Los comprobaré. Bien. ¡No!
¡Ahora vuelve al infierno! ¡John! Amigo, volveremos a casa. Ya estoy en casa. Te quiero. ¡No! Vete. ¿Por qué? Kathleen, ¿cómo estás? Bien, solo cansada, eso es todo.
No sé qué hacer sin John. No sé qué hacer. Estoy seguro de que harás lo mejor. El bebé se ha movido. El bebé se ha movido. Bien, vamos. Está bien. Y así fue como el joven John se reunió con la familia Van Damme y descubrió que él también tenía una gemela. Y aunque su hermana podía autosatisfacerse, dio la bienvenida al hermano tanto tiempo perdido y también le amó.